uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo. No es Pallares. ¿Soltero? No sos vos, Cartagena. No me sentí por, no me di por aludido, precisamente. Es el señor Adrián Suárez. ¿Qué soltero? No se lo soy menos chueco que él, por menos. Pero de estatura más o menos. Son menos, dos peticitos. Pero Suárez, la verdad, que es uno de los solteros más codiciados del espectáculo. Años, es encantador. Desde que se separó de Griselda Siciliani, no presentó novia. Parecería ser que ya tiene una que lo que se engancharon mutuamente. A ver si les gusta la supuesta nueva novia de su. ¿Qué tenemos que probar? Sí que Adrián Suárez le hace caso omiso a ese viejo refrán laboral que dice donde se come no se sucundunea. Porque a juzgar por las buenas nuevas, el famoso productor estaría viviendo un romance con una de sus más recientes colaboradoras, ¿viste? Ahora digo yo, ¿me parece a mí o esta es la centésima vez que le pasa algo parecido a este muchacho? Revista Pronto. ¿Quién es María Campos, la mujer que hizo la cortina musical de Separadas y se la vinculó con Adrián Suárez? Ay, cómo me gustan estas cosas. Soy María Campos, música compositora. ¿Quién es? La letra la empecé a escribir el verano pasado y la terminé de escribir cuando me llamaron para poner la voz en la cortina y yo le dije que tenía algo dando vueltas, que podíamos probar una canción mía. Pues ahí, garrote, garrote y garrote. En tu canción es la que va a dar la apertura. 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 Oh, oh, oh. Y es la cortina musical. ¿Te lo imaginaste alguna vez? ¿Qué le contesta? Re, me lo imaginé toda la vida. O sea, lo soñé toda la vida. Desde hermoso. Muy chiquita, porque yo crecí mirando todas estas tiras de polka y siempre quise. Para cumplir? Es un sueño, como el de la Cenicienta. Todavía no lo puedo creer, ¿eh? Es un sueño cumplido de verdad, te lo digo. ¡No lo puedo believe! Vos empezaste a escribirla el verano pasado. Sí. ¿Cómo fue que llegó a oídos de Adrián Suárez? Como aprendí a chupar a mí correcta. No me pareció. ¡No! Y me llamaron en el verano para ir al host. Y después él me llamó y me dijo que quería que yo sea la voz de la cortina Casi Me Muero. Y yo le redoblé la apuesta y le dije, yo quiero meter una canción mía. Si está hecho con amor. ¡Impacto! Canta como los dioses. Revista Paparazzi. ¿Quién es María Campos, la cantante de Separadas, la novia de Adrián Suárez? Sí, me gustaría. Cuando una mujer desea, apuesta. Yo creo que el deseo es profundo. Esta es una frase descomunal. Conmigo las flores y las ilusiones bailan con el viento. Para mí la pasión es muy importante y la ilusión son fuerzas que vibran muy fuerte dentro mío. Pero... Revista Hola. María Campos, la cantante que hace bailar a todos. Hasta Adrián Suárez. Fíjate esto. Te dicen muchas cosas, no sé, no me interesa porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Ah, no, pero si vos la otra vez no estabas duro en el aeropuerto ese. La cabeza de la chota. Pero, oh, casualité, esta no es la primera vez que la promocionada cantante labura junto al vivísimo de Adriancito. ¿Qué ojo tiene para los castings este pibe? ¿Tuviste un pasaje por el Hot también con Adrián Suárez? Sí, sí, me llamaron para hacer una participación que yo entré así, pero sin saber a dónde estaba metiéndome. ¿De qué se trataba? Nunca, no tenía ni idea, después me enteré que estaba cantando como en un casamiento, yo no sabía. Observa. Una artista única, personal, diferente, con una convicción, con una personalidad en el escenario y sobre todo, una bomba latina. Con nosotros... María Campos. Leche, mucha leche. Tuve dos veces ahí y después me propuso hacer la cortina de Separadas. Dos más dos son cuatro, la tierra es redonda, corta la bocha. No, estoy muy contenta. Está y muy siempre bueno. Quise hacer eso. De muy chiquita tenía como el sueño de hacer una cortina específicamente vos, para Suárez. Pero... ¡Están hablando del faso! Son drogones, ¿eh? Siempre estoy esperando que alguien la sienta conmigo. La chocha.
Alexis, 10, 10, 10. Y la compré. Muy bien. Que sean felices. Ay, me encanta. Me encanta. Hermoso. Divino. El otro dijiste que no había prueba de infidelidad en el otro. Y acá tampoco tenemos demasiadas pruebas, pero nos gusta la pareja. No, se aleja. No, por eso, que brindemos por Adrián. Por favor. Yo te digo, él tiene el ojo clínico, donde pone la bala. ¿Sabe de esto? 35 años, ya es mamá de una nena, quiero decir... Ah, sabe todo ya de ella. Sí, era la pelirroja, aparte es hermosa, canta bien, es talentosa. Una voz y tiene una historia, viste, así como que puede andar, los dos son ya papás. Lleva más de un año esto, ¿no? Tenemos un casamiento judío. Aleja y la rusa ya quería hacer la fiesta. Firmaron nada, para antes de los festejos. Mercedes quiere decir algo, me da miedo. Exclusivo. No, yo hablé recién con un amigo de Suar. ¿Y? Y ha estado todo el verano con él. ¿Y? Y me contó que Suar está todo el tiempo con novias transitorias. Con esto de su amistad. Claro, con esto de su amistad con Gustavo Bermúdez, que le provee chicas todo el tiempo. Mercedes, ¿eh? Han estado todo el verano en Punta del Este con Gustavo. A esta chica no se la ha visto mucho con Suar. Pero, ¿y lo de Gustavo Bermúdez? Este fin de semana tuvo Adrián Suar, por ejemplo, con su hija y la niñera en la casa de Punta del Este. Bueno, pero eso no quita que puede tener novia. Los ojitos novias de Suar. Novias transitorias, dice. Me mató. Los ojitos novia de Suar cuando ella estaba cantando eran ojitos de tipo enamorado. Estaba actuando. Sí. Iba a estar actuando. Le brillaban los ojos. Con los ojos le estaba diciendo te quiero, te amo. Me encanta esta pareja, pero... No me decís futuro. Que no. Suárez está muy tingui. Exactamente, tingui, porque son muchas. No se tropeó. Está un bloque, directo. Sí, nos trajo, estábamos todos ya en el festejo, hasta que llegó Mercedes. Acá que con Ani queríamos celebrar. Nosotros no teníamos el vestido para casar. Yo había pedido vestido y todo. Chica, ninguna va a la fiesta de Suar, basta, finíchela. Está preparando la fiesta, sí, de la inauguración. ¿Qué fiesta? Yo quiero ir a la fiesta. Está por inaugurar la casa en Punta del Este, que se está construyendo en La Barra, una casa divina. No me digas que es de lo que se va con lo del tema del 30%. Y hace un año y medio que está construyendo esta casa, la inaugura en marzo y ya está organizando la fiesta, así que... No. ¿Vos saldrías con Suar? ¿Serías una chica Suar? Nada que ver, es otro Dale, grupo, bichi. No. Es re lindo estar con alguien de la colectividad. Lo admiro. Lo admiro profesionalmente, pero a mí me está gustaba. Y eso que le hacía el personaje medio de... medio bueno. El pene circunciso tiene una estética. Río Nuevo. Sí. Pero bueno, todas somos fan de Suar, le mandamos un beso.